Español, que vengo a ver el partido más esperado, uno de los más esperados del año, porque yo vivo aquí en Barcelona, como todos sabéis, y es el Español Betis. Aquí tenemos los jugadores del Betis ya calentando, acaban de salir. El recibimiento ha sido un poco hostil, la verdad, pero bueno, era lo esperado. Cuando llegue Jorge, le se van a meter una pitada. Sabíamos, a todos sabíamos que iba a marcar. Borja Iglesias hacía un montón de partidos que no jugaba titular, pero hoy lo ha puesto porque digo, es que hoy va a marcar, lo sabíamos todo, lo sabía Rubi, lo sabía. Vamos, Joaquín. Juega peligrosa. Ah.
está revisando el VAR, pero yo no he visto nada, creo que no ha pasado nada. Está el VAR ahí esperando la decisión del VAR. Tiene pinta que no ha pasado nada, pero bueno. Mirar, ¿eh? Lo va a mirar, ¿eh? Algo ha pasado, ¿no? Lo va a mirar. Mira la jugada, la jugada. ¿Qué ha pasado? Fuera de juego, creo. Fuera de juego porque está acudido al portero. De la primera parte, partido bastante igualado, pero el Español pues ha marcado goles. El Betis 1 no está jugando bien. Vamos a ver qué tal va la segunda. Cristian Tello, Loren y Lainez. ¡Vamos, Loren! ¡Vamos! Empieza la segunda parte. Ahí va, va a entrar Tío Lainez por Fekir. Vamos, Lainez. Aprovecha estos minutos, hombre. No. Uf. Ay. ¡Gol! Camino del coche, final del partido, al final 2-2, reparto de puntos, ni para unos ni para otros. La verdad es que tal y como ha ido el partido se puede considerar que quizás ha sido lo justo. El Español ha tenido sus fases que ha jugado mejor, luego el Betis al final ha apretado bastante. Quizá el Betis podría haber marcado un tercero, pero bueno, yo creo que el empate ha sido bastante justo. Y nada más, si habéis llegado hasta aquí, dejar vuestro like si queréis más vídeos de este estilo. Darle las gracias a Kelme por la invitación y nos vemos en el siguiente.